Hello. Good evening. Good evening. Ready? Ready, more Yes, than sir. ready. Ready. More than ready. Excellent. It How was your day? was kind of difficult because I went to Oh. the Yes. So, but nothing like nothing difficult or everything is okay. Everything is okay. Oh, good. Good to know it. Good evening, You everybody. ready? Hey, hello, David. Good evening. You ready to speak up, Elba Isabel? You're not basic. Hello, everybody. Ready? Eso. Ready. Puntuales, puntuales. Only responsible people here. Remind me for this. The screenshot, ayer me recuerda, ayer se me fue por alto, so remind me, okay, so like around 8:20 nos tomamos las primeras dos, okay? Around 8:20, if I don't remember, please remind me. Si yo no me recuerdo, ustedes me recuerdan. Okay. Thank you. One more minute. Okay, I'm going to start sharing. Vamos a compartir. Can you see my screen? Yes. Yes. Okay. Vamos a esperar un poco. Okay. Okay, let's start. Good evening, class. We're gonna work. Good evening, teacher. Good evening, No, wait, everybody. wait. I'm Marta, habla suave. Habla un poquito más suave. Thank you. Okay, my friends, so we're gonna start with this topic is grammar. We're gonna study grammar. It's a grammar activity, and we're gonna talk about possessives. Okay. Possessive talk about belonging. Los posesivos hablan sobre pertenencia, okay? And we have possessive adjectives, possessive pronouns, and possessive names. O sea que son tres cosas que tenemos que estudiar, okay?
Por ahí va a salir algo que van a decir, bueno, ¿y se puede decir así? Sí, claro. Good pero, evening. Good evening, Nelson. Pero nosotros queremos aprender a hablar inglés como los norteamericanos o como la gente que habla inglés. Ok, así que we have the adjectives. You already know the pronouns, ¿verdad? Ustedes ya conocen los pronouns. Yes. Voy a usar esta lámina to talk about the pronouns. Okay, ustedes ya saben y you know the nouns. Aquí ya se puede los nouns. Yes, teacher. Muy bien. Para los nouns tenemos, ¿cuál es la primera persona? I. Then we have you. You. He. He. She. It. We. They. And they. Va. Esos son los pronombres personales. Ok. Ahora vamos a hablar de los possessive pronouns. Ese es otro rollo, ¿verdad? Los possessive pronouns, digo, y me voy acá a la lámina anterior y tengo, miren, estos son los possessive pronouns. ¿Ok? Lo hago así para que vayamos comprendiendo, ¿ok? Let me see. O sea que para I tenemos My. Quiero que me vayan comprendiendo, ¿ok? Para you sería your. Voy a ir separando your. Aquí. Ok. Sería your. Okay. Luego tenemos para he. Sería para decir de él, ¿verdad? De él. Sería his. Sería his. His. Parecida okay. La pronunciación al he is contractado. Es la misma, la misma pronunciación. El contexto de la situación nos va a ubicar cuál se está usando. Okay. Let's continue. And then we have she. Is her. Su pronombre posesivo o its possessive pronoun is her. O sea que cuando yo digo her, me estoy refiriendo a las cosas de ella. Ella. De ella. Su de ella. Correcto. Correcto. Excellent. Good students. Miren, ya ve. Ok. Then we have it. Sería it's. It's sin apóstrofe. ¿Ok? Sin apóstrofe. Porque si lleva apóstrofe sería iris. La abreviación de iris. ¿Ok? Cuando digo okay. It's, se refiere a lo propio de eso. Digamos, de un perrito. Ah, ok. Un perrito. Si yo quiero decir su cola. Digo, its tail. Its tail, su cola. Uso el its para referirme a la cola del perro. ¿Ok? Ok. Por ejemplo, el color de un carro. Its color. Van a haber varias formas para decir el color, pero estoy hablando del su color, ¿verdad? De su color, el color de eso. Ok, muy bien, continuemos. It is. Ahora tenemos we. Is our. Our, nuestro, ¿verdad? Our class. This is our class. This is our practice time. Y por último tenemos they. Possessive pronoun. There. Así. D-E-R. There.
There. There. Okay. Correct. Igual que el... They are. There. Okay. Igual también que el there, de allí o de ahí. Son tres palabras que suenan igual. All right. Good. Okay. ¿Estamos bien con los possessive pronouns? Vamos a hablar de otra cosa. Ok. Okay, let's see. Now let's talk about Yo estaba cometiendo un problema. Esos no son possessive, esos son possessive adjectives. Son los primeros. Adjectives. Sí, possessive adjectives. Si vean, veamos el cuadro, miren. Los primeros son possessive adjectives. Ok. My fault. Ok, ahora sí vamos con los possessive pronouns. Ah. Ok. Sorry. Possessive pronouns. Aquí si tenemos, mire, mine. Siempre sería your. His. His. Creo que el otro es her. Hers. Ajá. Yours, perdón. Hers. Yours. Your, mine, yours, his, hers. Mira, hay una S, ¿verdad? Hay una S, mire, yours. Okay. Aquí his. Cambia, ¿ve? His, el his no va a cambiar. Hers. Hers. Theirs. Theirs. Ours. And ours. Esa S ours. Suena como Z. ¿Ok? Ours. Ours. Ok, ya tenemos possessive adjectives, possessive pronouns. Y vamos a hacer un ejemplo acá. ¿Ok? Ok. Okay, yo digo, this is my laptop. Aquí estoy usando un possessive adjective. Okay, vea la posición de el possessive adjective. Okay, ahora voy a usar un possessive pronoun. Mire, ve la diferencia. Ve la colocación del possessive adjective. Yo digo, this is my laptop. Después del verb be y antes del noun, del objeto. Y aquí. Eso es mío. Es como decir mío. Mi. Este es mi. Esta ajá. Es mi. Este sí es mío, ¿ves? Ajá, por eso estoy diciendo. La laptop es mía. Ah, no habíamos llegado. Ahora ya llegamos. Sí, esa es correcto. This laptop is mine. Esta laptop es mía. Mía. Mía, ¿verdad? Ok. Y ahora es diferente. Decir mi a mío. O mía. ¿Comprende? ¿Cómo se usa? Y yo pudiera hacer otro ejemplo aquí con, vamos a hacer uno con, algo sencillo, that is her car, allá la chica tiene un vehículo y le decimos that is her car. Ok. Ese carro es de ella.
Mira ahora con el possessive pronoun. That car is hers. Al traducir, podríamos decir que al principio en la primera dice este es su carro y en la otra podría ser este carro es suyo. Oh, sí, podría ser. Sería como una forma de entenderlo. Ajá, de ella, baja, es suyo. Suyo, de ella. Ajá. Este es su carro. A veces, sería, a veces este carro cuesta, es suyo. Cuesta como traducir las ideas en inglés a nuestro entender, ¿verdad? Nos da trabajo. Entonces, lo que debemos de comprender es cuando estamos usando un possessive adjective y un possessive pronoun. Como aquí lo que yo puedo dar a entender es que tenemos like the first moment and a second moment. Ok, aquí como quien dice new information, all information. Información nueva, información vieja. Ok, aquí me estoy dando cuenta que es de ella. Aquí yo ya puedo decir que ese carro le pertenece a ella. Ok, ya sé. Ok. Veamos. Veamos acá, aquí. Tenemos la posición del possessive adjective cuando digo, these are my socks, these are your socks, these are his socks, these are her socks, these are our socks, these are their socks. Observe la posición después del verb be. Siempre del are, but there are. Y before the noun. Del nombre. ¿Verdad? De nombre o sustantivo. It can be singular or plural. Esto, ¿verdad? Aquí la estructura de la oración puede ser singular o plural, ¿ok? Ahora, vamos a la segunda columna. Dice possessive pronouns. These socks are mine. These socks are yours. These socks are his. These socks are hers. These socks are ours. And these socks are theirs. ¿Ok? ¿A dónde va el possessive pronoun? Al final de la oración. Ok. ¿Ok? Observe, eso es bien importante porque en la gramática manejamos patrones. Un orden de cómo van colocadas las palabras. All right? Y este es el orden para los possessive adjectives. And this is the grammar pattern, por decirlo así, of the possessive pronouns. Okay? Ahora, I want you to write two sentences. Ejemplos sencillos. Simple examples. O simple sentences. Me va a escribir una oración con a possessive adjective, cualquiera de estos, and one sentence with a possessive pronoun. Okay, solo dos oraciones. Only two sentences and write it on the chat. Ya tiene trabajo. Come on, boys, write it on the chat. Eso muy bien. Si lo hacen en su cuadernito, you write it on your notebook and then on the chat, that's good. If there's a problem or a question, just let me know.
Thank you, Henry. That's good. Now. Good, good. Eso, ahí me gusta verlos trabajando. Algo otro, no, ni siquiera abren la cámara. O sea, sí me da gusto que estén ahí, no, no quiero decir eso. Otros no los puedo ver, esa es la cosa. ¿Te faltó algo ahí, Nelson? ¿En cuál, teacher? These magazines are yours. Good. This is my smartphone. Good. These are my teachers. These teachers are mine. Good. These are my headphones. This book is good. Vamos, Reina, eso no es lo que estamos usando, Reina. Estamos usando los possessive adjectives. Yo no veo possessive adjective ahí. Vamos a ir al ejemplo acá. This is her skirt. This skirt is hers. Excellent. These pictures are mine. Muy bien, muy bien. That's a good one. That is his house. That house is his. Good, Veronica, Tatiana. Excellent. I have 20 students. Deberían de ser 40 oraciones, ¿verdad? Si la matemática no me traiciona. Teacher. 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 This is my house. These shoes are mine. Good. Teacher. Teacher. Teacher.
No. No, David. Teacher. Ay, espera, my headphones estaban mal. Teacher. Yes. Remember the screenshot. Ay, thank you. Hey, thank you, David. You see, I forgot. Okay, let's go to the, we're going to stop here. Vamos a las primeras capturas, chicos. Ahí estamos, ¿ya? Bonitos y gorditos, ¿verdad? Como los pingüinos. Prendémonos. Como en los pingüinos de Madagascar. Bonitos y gorditos. All right. Life good. Free. Ok, Mónica se le congeló la cámara. Ahí está, ya. Eso. Wake up. Y vamos. One, two, three. Ahora. Yo le veo sueño a algunos, man. No, hombre. Yes. Wake up, wake up. Ya nos falta media hora, nos queda nada más, mire. Unos bien fotogénicos. Les gustan las selfies, ay. TikTokers han de ser. Y que se me trabó este documento, chicos. Ahí está. Ok. Ahí estamos. Number two, number two. One, two, three. Ahí vamos. Bien. Okay, let's continue. Let's continue. This is my lip gloss. This lip gloss is mine. Muy bien, veo que han comprendido. I see you had understood. Ahora vamos a explicar algo más. The last column, la hemos dejado ahí como quietecita, porque, y solita, porque quiere un poco más de tiempo. Ok, digo possessive names. Digo Pat's blouse, Julie's jeans, Rex's teacher. Ok, vamos a explicar primero esto, ok. And you see the letter S here. Los tres sonidos de la S. ¿Se recuerdan de eso? Yes. Ok, pero este sonido es, se refiere no a, a la blusa, no al jeans, no a la teacher, sino que se refiere al possessive name. Ok, a eso se está refiriendo, porque digo Pat's, Pat's blouse, Pat's, es S. Y suena S después de P, T, K. Y otras dos más, ¿verdad? Uh-huh. Y aquí donde dice Julie's, va a sonar Z después de sonido vocal o D, D, L, M, N y otro grupito de consonantes, ¿ok? Entonces Julie's. Y los sonidos silbantes, ¿recuerdan? Es, ex, ajá, y suena is, digo Rexis, ahí va a sonar is, o sea, después de okay. Ex, Rexis, ex, ex, sh, ch, dg, entonces, is, va a sonar is, ese apóstrofe, apóstrofe es, va a sonar is, ok. A eso okay. Se refiere, por eso había dejado yo esto, porque luego hay que explicar las dos de abajo, que esa es otra cosita, ¿verdad? Hay palabras nuevas ahí y tiene que quedar explicado. All right. Ahora yo tengo un ejemplo por acá.
I have an example that I want to share with you. Y yo voy a decir así, va. Digo que Henry pone un negocio, mira, allá por la playa. Mire, digo, Henry's. Mire, Henry's Liquor Store. Visit me. ya la estamos promocionando. Henry Liquor Store. Estoy diciendo que esta tienda le pertenece a quién. A Henry. A Henry. Miren, le pertenece a Henry. ¿Qué es lo que esta me está diciendo que es de Henry? El apóstrofe es. Si yo pongo. Teacher, no sé si he comprendido bien, okay, pero en los names, esa S que está al final es de los pronouns. Los possessive pronouns. O sea que en vez del his, iría. Aquí sería un possessive name. Possessive name. Es uno solo. Claro. Yo lo que creo que usted me quiere decir que si yo digo antes de esto, vamos a escribir. Si yo puedo escribir. Esa sería una manera de decirlo, ¿verdad? Pero ahí no sabemos de quién es. Ella es la persona, me lo está diciendo a mí. ¿Ok? Ahí la persona me lo está diciendo a mí. Y si yo digo. Mira. Es tuya. Eso. Ok, esa es otra cosa. Ahora, el uso de los possessive names. Aquí estoy siendo específico con el nombre de la persona. Ok. Puede ser que David tenga un negocio, digamos, un cyber café. Yo digo David's Cyber Café. Mire, estoy diciendo que ese Cyber Café es de David. Eso es lo que significa el apóstrofe es. Estamos hablando del apóstrofe es después de un buen nombre. Esto significa posesión. Y estamos hablando de objetos. ¿Ok? All right. O sea, que asegura que es de la persona. Claro. Usted puede ver un negocio y no sé si ha visto ese tipo de escritura en los nombres. Ahora es común esto aquí. Principalmente en los salones de belleza. Ah, los salones de belleza, en las boutiques. Uh-huh. Ah, en las boutiques también. En los restaurantes también se da eso, ¿verdad? Pero también lo podemos hacer con objetos. Por ejemplo, yo puedo decir Eric's watch. ¿Eh? El reloj de Eric. El reloj de Eric. Ok. Ok. También puedo decir Joshua's is, ahí digo Joshua's is, ¿por qué? ¿Por qué? Digo Joshua's is. Ah, no, es que, pero Joshua no termina con S, va. Yo estoy inventando el nombre. Sorry. Joshua's. Forget it. Yo y mi ejemplo errado. Ok. All right. Good. Joshua's horse. Ahora bien, I'm going to give you another example. Digamos que Verónica y Marisela
tienen un diccionario, ¿verdad? Yo voy a decir, Verónica, Verónica and Maricela's dictionary. Miren. Y aquí pude haber escrito el nombre de toda la clase. Verónica, Maricela, Nelson, Henry, María, Yulisa, y el último que queda de la ese recibe la posesión. Y automáticamente indica que es algo de todos, correcto. Uh-huh. Okay. O sea, significa segura. Posesión. De la apóstrofe es significa posesión. ¿Ok? Pertenencia. All right. Entonces aquí digo que Verónica en Marcela's dictionary. El diccionario de Verónica y Verónica Marcela. Y Marcela. Correcto. Correcto. ¿Ok? ¿Questions? ¿No? No. ¿So far so good? Ok, vamos al último. Ahora tenemos aquí la palabra whose. Ahí tenía ¿de quién? ¿De quién? Aquí tengo unos ejemplitos por ahí abajo. ¿Verdad? Más de lo que acabamos de ver. Pero vamos a ver. Bueno, yo acabo de entregar los exámenes a mis queridos alumnos, miren, y me dice, y lo dejaron tirado, pues no les gustó el 3 que se sacó. All right. Y yo digo, whose exam is this? Whose exam is this? ¿De quién es? ¿De quién es este examen? Es este examen. Y viene alguien y me dice, oh, it's Nelson's. Pero usa un possessive name. Me dice, it's Nelson's. Mire. ¿Qué me está diciendo ahí? Es de Nelson. Que es de Nelson, que le pertenece uh-huh. a él. It's mine. O sea que yo puedo responder con un possessive name. Cuando preguntan, de quién es esto. Ok. Claro que si es mío, yo digo, it's mine. Ahí va. Pero si es de alguien, puedo usar el nombre. Un nombre posesivo. Nunca falta el que no le pone nombre, teacher. Ah, otro. Sí. Ni fecha ni nombre. Terrible eso. Y a veces buena nota. Y si son 90 alumnos. Ok, ahora veamos el whose en plural. Mm. Mire, whose pictures are these? Tuvimos una actividad, llevaron sus fotografías, hicimos una actividad para que hablaran de la familia y las olvidaron. Y yo digo, whose pictures are these? Y la compañera, el compañero que estuvo con la chica o el chico me dice, there. There. Verónicas, que son de Verónica. Mire, entonces, ahora, teacher, estoy viendo que me responde con it's cuando es singular. Mire. And I answer with their.
Cuando es plural, mire. Now I see the light. Oh, yeah. Ok. Sí, ya ve la luz, ¿verdad? Ya. Do you understand? ¿Comprende mucho o comprende poquito? Comprendemos mucho. Ahora, si hay preguntas, hágalas ahorita. ¿Están bien para todos? No, no tengan pena. No tengan pena. A ver, a ver. A mí me está costando un poquito entender este tema, pero no sé si, o sea, cuando es singular, para la respuesta sería it's. Correcto. Para plural vamos a usar el there's. Correcto. El there. ¿Cómo there, es? ¿Cómo there. 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 Okay. Correcto. Siempre, siempre. Sí, sí. No, usted ha comprendido bastante. Bueno. Correcto. Usted ha comprendido bastante. Comprende mucho. Ok, good. Thank you. Ahora veamos. José Sinaye tips. My, your, his, her, our, their. ¿A dónde va? Después del verb be y antes del nombre o sustantivo. ¿Ok? Eso es así. No lo puede cambiar. Siempre. No lo puede cambiar. ¿Ok? Possessive pronouns. At the end of the... At the end of the sentence. Al final. Possessive names. Primero el nombre, después apóstrofe es, y luego el objeto o ya sea un local o un objeto que le pertenece a esa persona. Aquí yo inclusive puede colocar ahí la relación, a member of the family. Usted puede poner Pat's brother, Pat's sister, Pat's mother, la mamá de Pat. ¿Ok? Inclusive puede colocar ahí el, hasta el empleo, ¿va? Pat's job, el empleo de, no decimos a dónde trabaja, sino que solo el empleo de, o sea, esa posición es, indica posesión de cosas, objetos, inclusive hasta relaciones. Y puede decir Pat's boyfriend. O Pat's ex-boyfriend. Ahí depende, ¿verdad? Si usted bien, si usted sabe de qué pasó con Pat. Ok, good. Now is your turn. Sure. Hello. Entonces sería como al formar una oración, Pat's mother o Julia. No. Ah, si la quiero hacer más larga, puedo decir Pat's mother is Julia. Ahí sí. Ah, ok. La mamá de... Pero, o si no, pues sí. Algo sería una oración más compleja, más larga. Pat's mother's name is Julia. Eso es. También se puede. Ok. Sí se puede. Claro que sí. Son oraciones ya más complejas. Pero como nosotros vamos así como easy peasy, va slow. Tranquilation, ¿verdad? Mire cuánta información solo en ese poquito, all right? Now, let's go to the next slide y ahorita me van teacher, a trabajar. Hello. Ahorita que me voy acordando en la evaluación, bueno, en lo que trabajamos, en los ejercicios que trabajamos en la página, eso habla de, hay unos ejercicios con respuestas, que pide respuestas cortas. Ese sería el ejemplo de las respuestas cortas. Podría ser, pero tendría que ver el ejemplo, ¿verdad? Si está hablando de los possessive. Sí, está hablando sobre los posesivos. Todo esto de los adjetivos. Ajá, muy bien. Eso. All right, muy bien. There are. Ok, ahora aquí le da las opciones. Miren, is this Jennifer hat? No, it's not. It's not hers. ¿Por qué? Mire, va al final de la oración. Ahora, it's my o it's mine? Mine. Mine, muy bien, ya hicieron la uno. Continue with number two and number three and four, ok? Hora de trabajar. Time to work. Ahora dice.
Not, I agree, not. Finish teacher. Finish. Finish, teacher. Thank you. Okay, Hilma.
Okay, let's check number two together. Vamos a ver. Dice, are these your or your gloves? ¿Qué escribió? Your gloves. Your. Okay. Your. Hi, baby. Are these your... are these your gloves? No, they're not. They're not? My gloves. My or mine? My. 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 They're not my gloves. Ah, oh, sí, mire. Not my gloves. Ah, correcto. ¿Por qué? Porque aquí tenemos gloves al final, mira. Correcto, está siguiendo la regla. They're not my gloves. Let's ask Sally. Maybe they're... her gloves. Her gloves. Her. 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 ¿Por qué? Porque tengo gloves al final también, ¿ve? Mire. Ah, ya. Yeah. I pay attention, teacher, a lo que me dijo, ¿ya? Yeah? Okay, good. Now, number three. Whose teachers are these or yours teachers are these? Whose teachers are these? Are they Eunice and Pat? No, they're not. Their t-shirts. Their teachers, but these socks are theirs. Theirs. Ahora sí. So there's. Come on. And these shorts are yours. Yours. Excellent. Excellent. And four. Let's go to number four. Hey, these are not our clothes. Our. Así como la hora. Sí. La misma pronunciación de hora es esta también. Our. Correcto. Our. La misma pronunciación. The same pronunciation. Esas son palabras homófonas. ¿Ok? Homófonos. ¿Ok? You're right. Our are over there. Yes, our are over there. Okay, good. Muy bien. Now, no hemos practicado, ¿verdad? We're gonna go to the room, but before, vamos a la selfie. La vamos a dejar después de la conversación, ¿ok? Let's go to the rooms and practice, ¿ok? With these conversations? With these conversations. Ok.
So when the day comes in, the someone touch my face. Tell the ones who care be sure that I finally displace. It's been so cold. Look at my face. All the story he will tell. Ah, yo no puedo, pero ya, yo canto. El que canta. It's time for the picture. Ahorita los estoy llamando. Yeah. El que canta su mal espanta, dicen, ok. Y el que llora su mal empeora. Ok, esa no lo sabía, el complemento. Ok, open your cameras. Open your cameras, please. Quien estará lavando trastes. Un gran chorro que se oye. Está licuando, como que está licuando. Ah. Vamos a cerrarle el sonido. Micrófono. El micrófono, porque va a salir la foto ahí con un licuado de naranja. No queremos. Ok, good. All right. Ok. Ready, ready. Vamos. One, two, three. Ahí vamos. La última. The last one. Three, two, one, zero. Okay. Muy bien, chicos. Let's call the attendance. Today is, ahí estamos. Pues. Ahí dice gris. Ok. Kenia. No, este será este. Sí, este es, ¿verdad? Kenia Abigail. Ah, no, es que estoy esperando, empezando desde abajo. Por Dios. Sorry. Ahora sí. Adriana Gabriela. Present. Thank you. Bless you, Axel. Present. Thank you. Brenda Lisbeth. Present, teacher. Thank you. David. Present, teacher. Thank you. Elba Marisela. Present, teacher. Thank you. Elba Isabel. Present, teacher. Thank you. Genaro. Present. Thank you. Giovanni. Present. Thank you. Hilma. Present. Thank you. Henry. Present, teacher. Okay, yo creo que Joana ya se retiró, ¿verdad? Joana, Yasmin. Okay. José Rodrigo. Sí, lo vi por ahí. Thank you, José Rodrigo. Catherine Marisol también se retiró. Kenia Abigail. No vino Kenia. María del Carmen. Sí la vi por ahí. María. Thank you. Oh, ya sabía que sí. María Elena. Ella sí no, ¿verdad? Mónica Elizabeth. Present. Mónica Gabriela. Present. Nelson. Present, teacher. Thank you. Reina Elizabeth. Tatiana me pidió. I'm here, teacher. Thank you, Reina. Venía en el bus. Verónica Cecilia. Present, teacher. Thank you. Present. Sí, Verónica Tatiana. I'm here, teacher. Thank you.
Walter. Hoy no había Walter. No entró. Ahora, tío. Ahí está. No está Walter. No, no se conectó. Ok, muy bien. Thank you. And Yulisa. Present. Thank you. Muy bien, chicos. It's time to say goodbye. And goodbye. Good night. See you tomorrow. Mañana tenemos clase, ok? Mañana tenemos clase. Okay. Good night, everybody. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow.